Vamos a hablar del drama también del el alcoholismo, ¿no? El alcoholismo. Tomar alcohol no es pecado si se lo hace moderadamente, moderadamente. En el sentido de que vivir aquí la prudencia, que vivir la templanza, sobre todo. La templanza es la virtud que justamente modera los apetitos, en este caso el del beber alcohol. O sea que tomar alcohol no es que esté prohibido. Lo que está prohibido es el abuso, digamos, del alcohol. Y decimos que peca gravemente contra el quinto mandamiento quien se emborracha hasta perder el uso de razón. O sea, aquí hay una medida clara para decir, bueno, ¿cuándo el pecado es grave? El pecado es grave si efectivamente uno pierde uso de razón. Si uno ya no se acuerda qué es lo que pasó, está claro que aquel pecado es grave. En cambio, Mónica te pediría que siga leyendo, cuando la borrachera. No es completa, es decir, cuando no pasa de un ponerse alegre, no es pecado. No es pecado grave, porque Es puede ser pecado pecado grave, tenés venial. razón. No es pecado grave, Perdón. porque puede ser un No es lo pecado mismo, venial, es puede ser un cierto. pecado venial, No es puede pecado. ser una falta, evidentemente se ha faltado a la templanza. No es pecado grave ponerse alegre. En fin, también habrá que ver por qué motivos no se puso alegre y habrá que ver también los diversos niveles de alegría que uno puede llegar a tener, ¿no? Bueno, el beber con exceso no solo ofende a Dios, sino que es también malo para la salud, sabemos la cirrosis y, en fin, y además los problemas que pueden tener en otros ámbitos, ¿no? Lo que a uno le puede suceder, borracho. Hace un tiempo me enviaron un email, pero algo realmente tétrico, que en definitiva se trataba de que a una mujer, una chica joven, le habían robado los órganos para la venta de órganos. O sea, había salido a bailar, había tomado unos tragos, había conocido a una persona. Al final, lo que pasó fue que la sedaron y le sacaron, no sé, el riñón, por ejemplo, ¿no? Para venta de órganos, ¿no? O sea que en ese sentido hay que ser muy prudente, con las salidas, y hay que ser muy prudente con el alcohol, porque efectivamente uno después ya no puede manejarse con la libertad que uno necesita. Bueno, un tema más bravo, pero que también el alcohol suele ser un camino por el que se llega, es el de las drogas, ¿no? El de las drogas. Evidentemente no estamos hablando de las drogas como una manera de conseguir un remedio para una enfermedad, ¿no? Sino estamos hablando de los alucinógenos, de esos que uno busca fundamentalmente para huir de esta realidad o buscar un consuelo a través de esas sensaciones, ¿no? O sea que el uso de las drogas, excepto por razones terapéuticas, es falta grave. Mónica, por favor. Convierte al adicto en un ser radicalmente distinto, un ser al que no le importa nada ni nadie, al que no le preocupa otra cosa que conseguir más droga. Porque efectivamente crea una dependencia total, ¿no? Y es muy preocupante el tema de la droga, porque ahora la droga se consigue cada vez más fácilmente. Cada vez es más barato, no sé en otros países, pero aquí en la Argentina hay una droga que se llama el paco, que se hace con los residuos de todo lo que. Y sale muy barato, pero es destructivo. Una persona que consume el paco durante unos meses después le destruye la cabeza. Bueno, el drogadicto es un enfermo, un enfermo que ha buscado, se ha metido en esa enfermedad voluntariamente o menos involuntariamente, habrá que ver. Las drogas producen alteraciones psíquicas, el drogadicto, lo decíamos recién, pierde interés por todo, y poco a poco se va desmoronando su personalidad y termina convirtiéndose en una verdadera piltrafa humana. Tremendo. Te dije que íbamos a hablar del escándalo también. ¿Qué es esto del escándalo? Bueno, básicamente, ahora vamos a ver la diapositiva, pero básicamente es llevar a otro a pecar. Llevar a otro a pecar. O sea, si ya es grave que uno cometa un pecado y ofenda a Dios, el llevar a otro, evidentemente, es mucho más grave. Léeme, por favor, lo que dice la diapositiva Mónica. Nos dice que peca contra este mandamiento el que enseña, invita o provoca a pecar, ya sea con palabras, su ejemplo o haciéndole cómplice de los propios pecados. Nuestro Jesucristo, hablando justamente de los que escandalizan a los niños, dice unas palabras fuertísimas, nuestro Señor Jesucristo. Que más le valiera que los arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, ¿no? Esto es palabra de Dios, es muy fuerte. Y es muy penoso que efectivamente haya muchas personas que se dedican a escandalizar, a niños y a grandes.
El escándalo es un pecado gravísimo porque hace perder al prójimo la vida de la gracia, que es mucho más preciosa que la vida del cuerpo. El que escandaliza es un asesino de almas. Y se hace culpable del escándalo los que, manipulando la opinión pública, desvían de los valores morales. O sea, que imaginémonos tanta porquería que se ve por allí, tanto pecado acumulado por quienes la producen. Bueno, y terminando entonces con nuestro quinto mandamiento de la ley de Dios, y a modo de resumen, vamos a decir, bueno, ¿cuáles son los pecados contra este quinto mandamiento que hemos ido desarrollando durante estos últimos tres programas? Por favor, Mónica, ¿son pecados entonces contra el quinto mandamiento? ¿Pecados graves contra el quinto mandamiento? El suicidio, el aborto provocado, el asesinato, el odio a muerte, las drogas, la borrachera hasta perder el uso de razón y el ser para otros ocasión de que cometan un pecado grave. Muy bien. Entonces, hasta aquí nuestro programa de hoy. Con esto hemos finalizado el quinto mandamiento de la ley de Dios. Dios mediante, vamos a continuar la semana que viene con los mandamientos y veremos el sexto mandamiento de la ley de Dios. También le dedicaremos unos tres programas más o menos. Me despido enviándoles la bendición. Les recuerdo que quienes quieran comunicarse conmigo pueden escribirme a juanmariagallardo@gmail.com o pueden entrar al sitio www.oracionesydevociones.info, donde encontrarán toda esta información. Muchas gracias por habernos acompañado. Recemos entonces por las víctimas de estos atentados y de estos pecados tan tremendos que se cometen contra el quinto mandamiento. Recemos por las víctimas, recemos para que efectivamente reine en el mundo paz, que reine la caridad y que efectivamente se note que somos hijos de Dios por cómo nos amamos los unos a los otros. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.